¿Cómo esperás este partido para Boca? Porque para ustedes es muy importante. Sí, es un partido que te marca también, ¿no? Si hoy ganamos, podemos conseguir los 3 puntos en nuestra cancha, podemos dar pelea hasta el final, ¿no? Así que es un partido, una final. Y es muy motivante poder enfrentar a estos equipos. El otro día le preguntaba a Franco a los arbitrajes, ¿qué opinión te merece a vos? ¿Dudas con respecto a hoy y los dos partidos tan importantes que les quedan? No, no, yo por lo general tratamos de fijarnos lo que nos hacemos dentro de la cancha, ¿no? Creo que los árbitros se pueden equivocar, son seres humanos y siempre está la buena fe. Hay veces que se equivocan para un lado, a veces se equivocan para el otro, pero es normal también, digamos, es la vorágine del partido y la dinámica que realmente a veces ven una cosa, después uno ve otra, entonces nada, eso. Imagínate que están dentro del campo solos, más allá de que hay dos linemen más el cuarto y pueden ayudar, pero a veces las decisiones las toma el que está ahí adentro. Así que nada, hay que apoyarlos. Así que a veces fuimos beneficiados, otras veces no, pero tenemos que fijarnos en nosotros qué es lo que hacemos dentro de la cancha, ¿no? Más allá de que, obviamente, sí hay errores, sí, hay errores quizás que te cuestan un partido. Pero bueno, a veces por ahí te puede favorecer o no. Y ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a seguir el Pato Toranzo? ¿Seguís? La idea es continuar. Contame un poco cómo va a ser tu futuro. No, obviamente tengo un contrato hasta diciembre, así que nada, uno a veces es difícil tratar de poner una fecha sobre el retiro, ¿no? Hoy estoy acá adentro disfrutando, el día de mañana no sé qué puede llegar a pasar, pero hoy vivo el presente. Estoy bien, estoy con muchas ganas, siempre lo dije y yo siempre digo, si la naranja sigue teniendo jugo, hay que seguir exprimiendo. Pero bueno, siempre y cuando no perjudique, ¿no? Se escucha un buen ánimo ahí adentro en el Sí, vestuario. tenemos un gran grupo, así que nada, hemos conseguido resultados, a veces no, pero siempre mantuvimos una línea de respeto. Bueno, gracias, Pato. Dale, gracias.